Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Primer Plano. En esta oportunidad estamos en comunicación telefónica con Carlos Capolongo. Él es periodista de América, bueno, con una gran trayectoria en la política. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes, y es una alegría porque es una provincia donde viví un tiempito, muy agradable, buenos recuerdos, mucha belleza, y la verdad que tengo un cariño entrañable por Tucumán. Carlos, ¿cuál es su análisis sobre la llegada del doctor Juan Mansur de jefe de gabinete? Bueno, yo creo que en realidad, producto de las circunstancias, de las tensiones que hubo entre, llamémosle, los distintos enfoques dentro del oficialismo, fundamentalmente yo diría lo que aspiraba el presidente de la Nación y a lo que aspiraba la vicepresidenta de la Nación, finalmente, bueno, encontraron una paz que no sé sinceramente cuánto durará, y en esas negociaciones, por supuesto, volvió a aparecer el nombre de Juan Mansur, que obviamente Tucumán es muy conocido, pero diría que viene aquí, algunos medios hablan y tratan al tema como una intervención sobre el gabinete de Alberto Fernández. Yo no creo que sea para tanto, pero Mansur es una persona con destreza política. Yo dije el otro día, en términos no ofensivos, que es un pícaro de la política. Él iba a ser una suerte de vocero de una liga de gobernadores al principio de la gestión de Alberto Fernández. Fue vetado en aquella oportunidad por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo porque ella interpretaba que había sido favorecido en la cuestión de la denuncia y el proceso del Cunita. Pero volviendo a Mansur, lo que interesa es ver a ver el desempeño que finalmente se realiza. Obviamente que se reunió el gabinete, el objetivo está muy claro, es tratar de revertir, si es posible, o achicar las diferencias en la elección, y me parece que ahí Mansur tiene conocimiento con el resto del gabinete. No sé si se traducirá en votos, en convocatoria de votos, en modificación de guarismos, pero bueno, es un intento, es lo que tiene a la mano el presidente de la Nación y es lo que pudo de alguna manera negociar con Cristina Fernández de Kirchner, aunque aquí se interpreta más una suerte de triunfo de Cristina Fernández de Kirchner que del presidente de la Nación. Yo no sé si están así, la política siempre tiene estos recovecos y estos problemas, y bueno, acá lo que importa es ver si entramos en la recta final hacia las elecciones de noviembre, y sobre todo prestar mucha atención a lo que va a venir después de noviembre, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo lo ve a Cambiemos para el futuro? Bueno, es toda una gran incógnita. En este momento yo le diría que algunos lo argumentan como con una razón de prudencia frente a lo que fue la crisis gubernamental, porque no fue una crisis institucional, como algunos titulan. Yo trato de ser preciso en eso. Fue gubernamental. Pero ellos aluden a la responsabilidad, pero me da la impresión que ellos también tienen sus conflictividades, todavía tienen que, vamos a utilizar una palabra, trazarle plasticola a lo que por ahora sigue siendo naturalmente una alianza electoral y no una coalición que se prepara para el gobierno. Claro, ellos van a decir, bueno, todavía no hemos ganado, está bien, es cierto, pero me parece que son pocas las insinuaciones discursivas que clarifiquen el rumbo a futuro por sobre los lugares comunes de la política. Entiendo que se recurre a esos lugares comunes, esas frases hechas, pero todavía yo no veo delinear con cierta fineza, con cierta trazabilidad, con cierta claridad, qué cuestiones instrumentales pondrían en juego en caso de ser gobierno. No está claro eso todavía. ¿Qué recuerdo le queda de Tucumán?
los más grandes recuerdos, los más hermosos recuerdos, hasta le confesaría o me confesaría ante los tucumanos que creo que no acerté cuando tuve que, por razones laborales, por cierto, volví a Buenos Aires, porque yo añoro el trabajo, pero además los amigos que hicimos, los entretenimientos que teníamos, como jugábamos al pádel ahí en el viejo aeropuerto, el olor el perfume de los azares por las tardes, es inolvidable para mí Tucumán, y la gran amistad, los lugares bohemios como La Cosechera, en fin, irnos a donde estaba emplazado el canal, ¿no? Que está tan bello. Tucumán para mí fue una experiencia de vida inolvidable, inolvidable, y se lo digo sin compromiso. Creo que si usted interpreta el tono con el que se lo estoy diciendo, sí, sabe que le estoy diciendo absolutamente lo que siento. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Capolongo, por esta entrevista y realmente por su tiempo, ¿no? Darnos este espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo de corazón a todos los tucumanos y tucumanas y a todos los colegas tucumanos, que los recuerdo a todos los que estaban en el noticiero de Canal 10, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, así, de esta manera, compartíamos con todos ustedes esta entrevista vía telefónica con Carlos Capolongo. Hacemos una pequeña pausa. Después de la pausa, seguimos con más Primer Plano.